gente, igual que la lista de representación proporcional. Dependiendo quién la encabece, debe ir escalonada. Entonces, pues eso nos da mucho gusto que ya se esté implementando la reforma y que va a permitir que tengamos equidad en las cámaras de diputados, de senadores y la local, por supuesto, y por supuesto en los ayuntamientos. Y la regla de jóvenes es una regla que obliga a los partidos que así lo tienen en sus estatutos, lo cual también nos parece loable, porque la mayor parte o la parte más grande del padrón electoral del país está entre los 18 y los 29 años. Entonces, pues es un reconocimiento de la fuerza que tienen los jóvenes en el país y por supuesto de los que van a definir la elección. Hablando de los jóvenes, ¿cómo empoderar a esos jóvenes que aún están indecisos en decidir participar en este proceso electoral? Yo creo que va a haber una mayor participación de jóvenes porque ese tema de esta elección se va a definir por redes sociales y es un activo muy importante que quienes están en ese momento más activos en el tema de la red social pues son los jóvenes de todo el país y bueno, eso va a ayudar a que participen más y pues decirle que su decisión es muy importante, que hoy va a ser una elección mucho más informada que hace 6 años y por supuesto no me queda ninguna duda que los jóvenes van a definir esta elección. De manera interna en el partido, ¿los perfiles de los distintos candidatos te parecen idóneos? Bueno, yo creo que se está registrando gente muy valiosa a todos los municipios, a todos los distritos. Pues será la comisión permanente la que defina quiénes van a encabezar y posteriormente la Comisión Permanente Nacional. Finalmente, esos grupos que se hablaban al interior del partido, ¿ya demostrarán unión para apoyar a los candidatos? Pues yo creo que primero pues, se tiene que registrar todo aquel que quiera participar. Eso es una convocatoria abierta a todos los ciudadanos. Posteriormente, pues tendrá que definirse a través del método ya preestablecido por la Comisión Permanente quién va a encabezar cada distrito y cada municipio. Y finalmente, quienes somos panistas ya de hace muchos años, pues vamos a apoyar a quien nos diga nuestra dirigencia nacional, por supuesto, con toda la intención de que gane este frente por Colima. Gracias, senador. Gracias a ti.